Sorry. Hello. Hello, good evening. Good evening. I updated the Zoom and it took out the background, but now no, yeah, cierra el micrófono. Well, have you the ones that had problems yesterday? Sorry, had checked about. Thank you. Had checked about the updated, because there was an updated of Zoom. Había un Zoom. Que se tenía que update. ¿Lo hicieron para no tener problemas? Hello, ¿me escuchan? Perdón, Miss, no le entiendo. ¿Del qué está consultando? Que sí, El Zoom, cada cierto tiempo hay que update it, o sea, ponerlo, volverlo a actualizar, actualización. Ajá, actualizarlo. Entonces, ayer había gente que se estaba quejando de que el Zoom lo sacó. A mí también me pasó varias veces. Entonces, quería saber si lo habían actualizado para no tener esos problemas. Porque yo lo actualicé ahora. En el caso mío se actualiza cada vez que lo inicio. Ah. Entonces no he tenido problema yo. En el caso sí, ya lo actualizamos. Ok. Sí, porque revisé y sí había actualización. Entonces hice la actualización. Espero no tener problemas ahora. Okay. Esa era la pregunta. Ah, perfecto. Perfecto. Espero que ya no tengamos problemas. Bien. Vamos a empezar la clase. Ya vemos bastantes. ¿Repasaron lo de los números? ¿Números? Yes. Okay. Sí. Ok. Bueno, de todos modos lo vamos a repasar ahorita porque
vamos a hacer también el último de la lección 1, el último checkout. Y vamos a necesitar lo de los números. Now, repeat after me. 0. 0. Oh. Oh. O sea, que el 0 lo dicen ya sea 0 o O. Ok. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. Entonces, aquí tenemos, es como una sticker que va, que es de Ana Silva, ¿verdad? Then, how do you spell Ana? A-N-N-A. Excellent. And how do you spell Silva? S-I-L-V-A. Excellent. You did the V as it has to be. Thank you. Okay. Now, we have her work phone. We have her home phone and we have her cell phone, okay? And repeat after me. Ana Silva's work phone number is? Ana Silva's work phone number is? 201. 2-0-1-1-5-5-5-5-5-5-2-4-9-1-2-4-9-9-1. Ana Silva's home phone number is? Anna Silva's home phone number is 914-914-555-555-2714-2714. Anna Silva's work phone number is? Anna Silva's phone number is. Permítame, que creo que me equivoqué. Cell phone. Anna Silva's cell phone number is. Ajá. Cell phone number is. Okay. Ahora sí. Cell phone number is. Okay. Cell phone number is. Ana Silva cell phone number is 8-4-5-8-4-5-8-4-5-5-5-5-5-1-0-2-3-5-5-1-0-2-3-5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 
Sí, work, home, and cell phone. Okay. Now, this is the other person. Okay. Now, volunteers. Voluntarios, para que me lo hagan. Miko. Necesito tres voluntarios. Uno para el work phone, el otro para el home phone y el otro para el cell phone. Work phone. The first one. James line. Work phone number is 800-555-8893. Excellent. Thank you. But next. James Lumber phone number is 800-555-8893. No, James Liam's home phone number is 604. It's 6, not 8. Okay. ¿Es la primera o la segunda? Perdón, no, yo estaba leyendo. El segundo. Ya leí el primero, el primer compañero. Estaba leyendo el primero, lo siento. Lo siento. Vaya, otra vez. Yes, James Lillian, home founder number is 604-555-2714. Excellent, thank you. Now, next, the other volunteer? Amílcar Vázquez. Okay, go ahead. James Lillian's cell phone number is 250-555-1023. 23. Thank you. Thank you very much. Now, we will go to the check, knowledge check. Okay. And here we need to listen to an audio, but I already have it downloaded. Quiero ver. Vale, lo voy a mutear porque hay un perrito ahí que quiere hablar más que yo. Y ¿lo pueden escuchar? No. ¿No lo escuchan? No se oye. Vaya, vamos a probar otra vez. ¿Y ahora? Tampoco. Si gusta, se los pongo nuevamente. Por favor. A ustedes sí le escuchan, a mí no. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right?
Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Me dicen los últimos números. Could you tell me the last numbers? Se lo repito. Please. 718-555-9960. Thank you. Now, this is the correct answer. Okay. Okay. Los que lo tienen malo, revisen y corrijan. Volunteers, vamos a leer cada uno. Voy a necesitar, ¿cuántos son? 6 voluntarios, diferentes a los que ya lo leyeron, los, sí, de, los anteriores. Okay. No quiere que repitamos, pero todo va. No quiere escuchar. No, lo que pasa es que para que todos participen, aquí somos bien democráticos. Sí, teacher, no hay problema. Está bien. No hay problema, está bien. Es que si no, solo los mismos, porque es que ya me los puedo. O sea, no, es que fulanito habla mejor, entonces hay que él hable y ellos bien galán solo escuchando. No, y todos vamos a practicar. Number one. Ajá. David Medina, phone number is 212-555-1937. Okay, thank you. Solo una cosita. Acuérdense que ese es ese apóstrofe S, hay que pronunciarlo que se escuche bien. O sea, hay que tal vez hasta hacerlo Medinas. Un poquito más. Medinas. ¿Verdad? Ese es el Saxon genitive y significa, es una posesión, es una forma de posesión. Ok, now, number two. Number two. Ajá. Ale. Dígame. Vale, entonces yo voy a decir a los voluntarios, pues. Así no va a ser number tan two. Voluntario. Yeah, yeah. Michelle Martínez. Me acuerdo que es Sofía. Sí. Andele. Sí, aquí tenemos una infiltrada. Dele. 3, 4, 7, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Vaya, y usted como que no ha cenado, ¿verdad? Se comió un 5. Se comió un 5. ¿Lo repito? So, please. Dígalo desde arriba. Sarah Connor's phone number is. Sarah Connor's phone number is 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Hoy sí, como ya se lo había comido antes, hoy ya no comió. Gracias. Damaris Vega. Hi. Steven Carson's phone number is 201-555-3
648. Thank you. Now, Tirsa Hernandez. Hello. Hello. Ay, no. Ajá. Nicole Johnson. Tirsa. No me sirve el micrófono. No, cómo no, si la escuchamos, dele. Ah, vaya, este, permítame. ¿Por cuál número yo? Number four. Number four. Nicole Johnson is phone number is 646-555-3806. 06 or 06. Okay. 06 or 06. Puede decirlo de cualquiera de las dos formas. Ah, okay. Okay. Este, uh-huh. Y es Nicole Johnson's. Nicole Johnson's. Okay. Thank you. Now, Glenda Sofía. Mande. Number five. Jennifer Miller's phone number is 646-553-806. Yo no sé por qué le gusta comerse uno de los cinco siempre. Ya, segunda que va comiendo el mismo cinco. Son tres cinco. 555. ¿Ok? Sorry. Ok, again. Dígalo otra vez. One more time. Jennifer Miller's phone number is 646-555-3806. Thank you. Y vamos a ver ahora Arnoldo Castellón. Ok. Ah, usted ya lo había leído, ¿verdad? Pero lo puedo leer nuevamente, no hay ningún problema. Vaya, pues dele. Pero si le quiere dar la oportunidad a otro compañero, no hay problema. ¿Alguien más quiere? No, dele usted. Coach. Mi coach. Ajá. Michael Otas. Phone number is 718-555-9960. Thank you very much. Miren qué bien. Ya la gente ya se está soltando más en estar hablando. Y eso es bueno. Entonces, con eso terminamos la presentación de ayer. ¿Verdad? Y hoy vamos con esta otra. Ay. Yo guardo. Hoy sí. Cuando el mouse quiere hacer lo que a él le da la gana y no lo que uno quiere que haga. Hoy sí. Ahora. ¿Están viendo? ¿No? Yes. Yes. ¿Sí, sí? Bye. Yes. Entonces, lesson three. Ok. Repeat after me. The highest education is that. The highest education is that. Which does not merely give us information. Which does not merely give us information. But makes our lives in harmony.
But makes life in harmony with all existence. With all existence. La más grande educación es aquella que no solamente nos da la información, sino que hace que nuestras vidas estén en armonía con toda la existencia. Interesante. Beautiful. Y fíjense que dicen toda la existencia. Eso significa no solamente con otro ser humano, sino que también con los animales y con las plantas, con nuestro medio ambiente, ¿verdad? O sea, que estemos en armonía con toda la existencia, ¿verdad? Y realmente para mí a eso deberíamos de intentar regresar antes de que ya no podamos vivir en este mundo. Porque si nos ponemos a pensar, analizar bien las cosas, nosotros necesitamos del medio ambiente. El medio ambiente no necesita de nosotros. Así que cuando nosotros ya no existamos, el medio ambiente va a seguir existiendo, va a seguir siendo. Porque ellos lo que necesitan es que nosotros no interferamos con su vida para continuar. Fíjense, hoy que estuvimos encerrados durante la pandemia, ¿qué sucedió? No había el montón de smog. O sea, fue en cuestión de meses que se quitó todo ese montón de smog de todas las ciudades. Hasta la vida silvestre estaba llegando ya a las ciudades. O sea, los animales ya andaban por ahí. ¿Por qué? Porque no andaban los carros por todos lados. Todo se miraba más bonito, ¿verdad? Media vez quitamos al ser humano de en medio, todo se empezó a mejorar. O sea que el mundo para resetearse no necesita de mucho, ¿verdad? Y nosotros dependemos más del medio ambiente que el medio ambiente de nosotros. Las plantas, ellas mismas generan durante la noche, por eso es que le dicen a usted que no debe de dormir con plantas en su cuarto, porque en la noche ellas tiran dióxido de carbono, que es lo que necesitan en la mañana para respirar. O sea, ellos respiran al contrario de nosotros. Nosotros necesitamos oxígeno y tiramos dióxido de carbono. Pero nosotros no podemos producir nuestro propio oxígeno. En cambio, ellas, para tirar oxígeno, que para ellos es el desecho, necesitan dióxido de carbono. Entonces, pero en la noche generan dióxido de carbono, o sea que ellos no necesitarían de nosotros para respirar. En cambio, usted sí necesita de los árboles para respirar, porque ellos son los que le hacen el oxígeno. Es más, bueno, la mayoría de ustedes están bien jóvenes, pero para los que ya están como de mi edad, no sé si se acuerdan que antes sí había un gran cambio al pasar de San Salvador para Santa Tecla. Si usted iba de noche a Santa Tecla, se tenía que llevar un suéter porque se sentía el cambio cabal ahí por donde está la Universidad Matías Delgado. Ahí se sentía el cambio porque eso estaba lleno de árboles. Todos esos árboles que quitaron para construir todo ese montón de centros comerciales y de cosas. Eso era el pulmón, tanto de San Salvador como de Santa Tecla. Y 1980. Hoy, sí, y hoy, ¿cómo se llama? Mire, yo estaba trabajando en la Universidad Matías Delgado cuando... Miren, fue una cosa que de un día para otro ya no amanecieron los árboles. En un ratito los volaron todos y se sintió el gran cambio en el clima. Ya no había ese cambio o sea que entre menos árboles tengamos, más calor vamos a tener. Porque el oxígeno que ellos proporcionan es lo que nos da a nosotros un mejor clima. ¿Verdad? Pero bueno,
ya hablamos de esto. Hoy vamos con lo que es, acuérdense que el verbo to be, ¿verdad? Lo ocupamos como ser y como estar. Por eso algunas veces ustedes escuchan a los gringos hablando y se equivocan al usar el ser y el estar, que algunas veces en lugar de decir soy, dicen estoy, ¿verdad? Y en lugar de ser de decir estoy, dicen soy, porque para ellos el verbo to be es lo mismo. Entonces no entienden la diferencia. Pero por eso nosotros tenemos que saberla bien para explicarles a ellos. Y esto fue lo que ya acabamos de hacer, ¿verdad? Lo de los phone numbers. Eso era lo más importante de que vimos de la lección número 2, que era el final de la sección 1. Hoy vamos con la sección 2. Repeat after me. By the end of this class, By the end of this class, you will become familiar. With common object language that people have in their bags. That people have in their bags. ¿Usted normalmente qué anda en sus bolsos? Yo casi nunca ocupo cartera, ¿verdad? A mí me gusta más ocupar tipo bolsones, ¿verdad? Y normalmente siempre ando un cuaderno. Por ejemplo, este, hoy lo voy a llevar. ¿Por qué? Aquí tengo mis recetas de fertilizantes caseros. Y también tengo mis recetas de cómo se llama. Por ejemplo, aquí tengo lo de la masa madre, el pan casero. Entonces, hoy me he dedicado a andar haciendo cosas de cultivos y también a ¿cómo se llama? A hornear. Como no tengo trabajo, me he dedicado a hacer otras cosas. La cosa es mantenerse ocupado, ¿verdad? Y entonces ahí estoy experimentando con la masa madre. Porque En inglés se llama sourdough y solo se hace con agua y harina, pero hay que tenerla ahí y hay que estarla alimentando y hay que estarla manteniendo, y eso se ocupa, en vez de comprar levadura o cualquier cosa química, se ocupa la masa madre, y entonces el pan que sale es más sano para uno. O sea, la gente que padece de diabetes no debería de comer pan. Pero este tipo de pan no le hace daño porque es saludable, ¿ok? Entonces, what's in your bag, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en tu bolsón o en tu cartera, ¿verdad? An address book. Yo creo que eso ya pasó de moda. Con que usted ande el cell phone, ahí anda todo lo que necesita saber de las otras personas también, ¿verdad? El cell phone ahora es, en vez del reloj, en vez de una cámara, en vez de un radio, incluso en vez de la televisión, porque si usted mira YouTube, ahí lo puede ver en el celular,
¿verdad? Y a mí me entretiene más el YouTube que los canales de televisión. Agenda también. Ajá, por eso le digo, ya no necesita address book, ¿verdad? Porque ahí agenda usted los números, y también si usted es un poquito más consciente de la información, en donde usted pone el número de la gente, ahí puede poner hasta la dirección de las personas y hasta la fecha de cumpleaños y todo eso puede ir ahí en la información de contactos. Y en vez de guardarlo en el celular, que si se lo roban se queda sin contactos, mejor se guarda en la nube. Entonces usted lo guarda en la nube, y cuando usted compra el otro teléfono, como siempre tiene que poner su correo electrónico para actualizarlo, ahí mismo le actualiza todos sus contactos, entonces no pierde ni un contacto. ¿Verdad? A wallet. Hoy por hoy, hasta eso va a sustituir el cell phone, porque si ustedes se fijan, el archivo wallet es una forma de andar usted dinero ahí mismo en el celular, y con el mismo celular paga. ¿Verdad? Ya hay muchos lugares que están ocupando eso así, sin necesidad de que sea con Bitcoin, ¿verdad? Porque lo puede usar tanto con Bitcoin como con dólares. Aunque hoy por hoy valen más los Bitcoins que los dólares. Now, sunglasses. ¿Verdad? En mi caso, estos lentes que tengo son que cuando salgo al sol se oscurecen, así que no necesito sunglasses. A CD player. Ese es interesante, ¿verdad? Yo creo que ya son pocos los que ocupan CD player. Prefieren guardar la música en MP4 adentro del celular. Y también la cámara, que les dije que ya en el celular ya van. Y las keys, las llaves. Con eso de los carros, que hoy son carros con chips, ya dentro de poco ni llaves va a necesitar. Desde el celular va a poder abrir usted su carro. Bueno, la puerta de aquí de entrada al pasaje donde yo vivo, lo abrimos desde el celular. Hacemos una llamada y así se abre. No necesitamos andar llevando alarma. Okay, now repeat after me. An address book. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Si se fijan, aquí tenemos lo que nos preguntaba ayer la compañera, an address. Ese an y este a significa una, pero se ocupa an cuando la siguiente va a ser un vowel sound, y se ocupa a cuando el siguiente va a ser un consonant sound. ¿Ok? Si se fijan, en los que son plurales, no lleva ni a ni an. ¿Verdad? En los plurales no lleva a ni an. ¿Por qué? Porque a y an significa unas. Y si es plural, entonces usted no va a decir un lentes. ¿Ok? O tengo una pregunta. Una llaves. Dígame. Si en el abecedario se pronuncia la A como A, porque aquí estamos diciendo AM. Es lo que yo les expliqué, que para los gringos, o sea, para la gente de habla inglesa, hay diferentes roots, o sea, diferentes raíces
que crearon el idioma. Por eso para ellos no es como para nosotros, que la vocal siempre va a sonar igual en donde quiera que esté. Para en inglés, esa es la dificultad más grande que tiene cuando usted quiere aprender inglés, porque para las mismas cinco vocales, o sea, ellos tienen cinco vocales escritas, igual que nosotros, pero la pronunciación son 18 pronunciaciones diferentes para las mismas cinco vocales. Entonces, por eso es dificultoso. Entonces, algunas veces va a sonar A, otras veces va a sonar A, como que fuera una semi-O, A, otras veces va a sonar de diferente, ¿verdad? Entonces, la misma A tiene como 3, 4 diferentes sonidos. Entonces, a la hora de deletrearla, se dice EI. Pero a la hora de pronunciarla, cuando usted está leyendo algo, va a recibir diferentes fonemas, la misma letra, ¿verdad? Y eso lo puede usted verificar cuando mira los símbolos fonéticos de las palabras a la hora de que usted busca un diccionario. Si usted se ha fijado en un diccionario, está la palabra en inglés y después viene unas así que están como en plicas, que son unas letras raras. Esas letras raras son los símbolos fonéticos. Y esos símbolos fonéticos le están diciendo cómo es que se pronuncia la palabra que usted está viendo, ¿verdad? Entonces, es más, ¿cuántos de ustedes saben que Celine Dion no sabe inglés? La que canta lo del Titanic. Usted la oye a ella cantar perfecto en inglés, pero ella no sabe inglés. Ella habla francés. Pero ha aprendido a cantar, o sea, ella podría cantar también en español, porque ella ha aprendido a cantar con símbolos fonéticos. Entonces ella lee fonéticamente, pero no sabe el idioma, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Dato curioso. Un comentario. Dígame. Sí. Bueno, en la pasada presentación, el ejemplo que usted ponía, address book, es ajá, igual, ¿verdad? Se da en la palabra address. Ajá. Entonces, ahí suena a una A normal. Suena a. No, ajá. Entonces, cuando uno comienza a hablar en esta forma de inglés, pues, creyera si uno que dice address. Donde decía player. Ajá, player. Player. Ahí suena a E. Player. Player. ¿Verdad? Pero en el otro dice camera. Camera. No es una A como address, es camera, ¿verdad? Y aquí glasses, esa suena más como nuestra A. O sea que ahí va cambiando. El hair, ¿verdad? Ahí suena diferente también. Y ahí si se fijan son dos letras, porque es la A y es la I, y suena solo como E, hair. ¿Verdad? Sí, o sea que lo que nos da esa es que dice usted que hay como 18 pronunciaciones de las vocales. De las mismas cinco vocales. Las mismas cinco vocales tienen 18 pronunciaciones. Entonces tenemos que tener presente eso para la pronunciación. Exacto. Y por eso es que yo les digo también que traten de escuchar bastante y cantar música en inglés, ¿verdad? De la que se entiende. para que ustedes vayan aprendiendo cómo es que se pronuncian las palabras. Y hoy tienen la ventaja de que las lyrics, o sea, lyrics son las letras de las canciones, están en internet. Entonces, usted le gusta una canción, busca la lyric y ahí se va. Y entonces, usted va leyendo y va pronunciando y va cantando. Entonces ahí está aprendiendo cómo se lee y cómo se pronuncia el idioma. Sí, gracias. Okay. Now, lesson objective 2.2.
two. By the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these. Okay? These and these. Estas son cuando estamos refiriéndonos a cosas que tenemos cercanas, ¿verdad? Pero this es para singular y these es para plural. Pero estamos hablando de cosas cercanas. Después hay otras que es el that and those. Eso es cuando son cosas lejanas. That es para singular y those es para plural. Pero ahorita en esta lección vamos a ver this and these. Okay. Now, repeat after me. No. Listen and follow. Solo escuchen y vayan siguiendo la lectura. Después lo vamos a repetir. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Disculpen a la secretaria, se equivocó. La secretaria soy yo. Oh, cool. Thank you. Ellen, it's great. You're welcome. ¿Qué pasó aquí? Había otro pedazo. Me lo comí. Bueno, yo creo que hay otro pedacito donde sale alguien más dándole otra cosa, pero ¿y por qué no aparece aquí? Ya le pasé la maña, señor. Sí, me lo robé. Lo comió. Me lo comí. Dios guarde. Bueno, pero me acuerdo que decía, alguien más le dice, now look at this package. Y lo revisa y dice, what's that? Y le dice, oh, those are earrings. Y le dice, oh, they are interesting. Pero ni sabía qué eran. Entonces, hoy, antes de mandárselos, lo voy a poner bien porque no sé qué se hizo. Yo me acuerdo que lo escribí, tal vez lo borré después. Bien. Repeat after me. Wow. 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 What is this? What is this? It's a camera. It's a camera. Oh, cool. Thank you. Oh, cool. Thank you. Ellen, it's great. Ellen, it's great. You're welcome. But este apóstrofe RE es el verbo to be. You are. Okay. This is a camera. This is a camera. These are cameras. What's this? It's an earring. What are these? Okay. What are these? Their keys. What are these? What's this? No, permítame.
aquí hay un error garrafal. What's this? What's this? It's a CD player. It's a CD player. En este caso, aquí tienen que terminar de hacer estos ejercicios, ¿verdad? Este, se los dejaron ahí en el video y les dicen que terminen de hacerlo. Por cierto, no sé si ustedes saben hacer esa función, si no se la voy a enseñar ahorita. Este, cuando en un video, esto lo pueden ocupar en cualquiera de los videos. Cuando en un video les dicen que dejen en la discussion box. Las discussion box son las que vienen aquí abajo del video. O sea, aquí está el video y esta es la discussion box. Entonces usted le pone aquí, añade una publicación, ¿verdad? Y entonces ahí escribe. Entonces aquí en el título puede poner su nombre para que se sepa quién es el que lo escribió, ¿verdad? Y entonces digamos, este, ¿qué es lo que les dejan hacer aquí? Bueno, como que le dejan que tienen que hacer preguntas, ¿verdad? Y oraciones, o no le dejan nada aquí. Sí, dar sus propios ejemplos. Vale, entonces aquí, digamos, pongo yo mi nombre. Y le dejan, qué sé yo, que de sus propios ejemplos sería, vamos a poner una oración en afirmativo y otra en pregunta. Este, entonces ahí ya lo hicieron. Y le dan enviar. ¿Verdad? Entonces ahí ya sale. Que, ¿quién fue la que escribió eso? Ruth Hernández. Y ahí está el ejemplo que puse. Entonces eso lo pueden ir haciendo con cada uno de los este, videos que les dejan ahí. Al final normalmente les dicen qué es lo que tienen que realizar. Entonces, como no, tal vez ustedes no sabían cómo es que se hace, aquí es que se hace, se pone, añade una publicación. ¿Verdad? ¿Entendieron? Sí. Okay. Sí. Magnífico. Yes. Entonces ahora vamos con esta práctica. Este, esta, si quieren la hacemos aquí en este, porque ustedes lo pueden hacer en el video, pero lo vamos a hacer aquí en este que me salió. Ok, entonces aquí, digamos, dice, what, se está refiriendo a este que está aquí a la derecha. Entonces, este, si es más de uno, ¿cómo se va, qué verbo to be va a llevar? Are. Y en el caso que les dije, ¿cuál era el que se ocupaba de plural?
This is. These. What are these? What are these? Respuesta sería. They are bad. Alguien que le baje el volumen está haciendo flashback. Sí. Y ya apagaron los micrófonos. Vaya, ya lo muteé. Vaya. Sigue, sí, eso es cuando tienen muy fuerte. Entonces, vamos con el siguiente. Este sí es solo uno. Entonces, ¿cómo es solo uno? ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde? Sería is. ¿Verdad? What is this? ¿Verdad? Y entonces sería it is or it's. A watch. It's a watch. ¿Verdad? El otro sería. El otro sería. What. Is. This. ¿Verdad? Y entonces nos contestamos. It is or it's a cell phone. Esto es de los viejitos, de los que todavía tenían tecla. Mi mamá casi se muere cuando ya no había de tecla. What are these? Yo sé que es solo uno, pero cuando son lentes, es como cuando con los pantalones, ¿verdad? Cuando los pantalones y con los shorts y todo eso se toman como que es plural, aunque sea solo uno. ¿Ok? Entonces, what are these? They are sunglasses. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esto es lo que les han dejado, esto es lo que les han dejado ustedes ahí de hacer en la plataforma. Estoy dando copia. Y esto acuérdense que se lo voy a mandar en el, pero lo tengo que arreglar el pedacito que les debo del diálogo. Bien, entonces vamos con el knowledge check. Siempre en la plataforma. Es el knowledge check 2.4. Ay. ¿Cómo está el clima en El Salvador ahora? Caliente. Siempre caliente. Bueno, sí. Pero no creo que sea más caliente que aquí en Panamá. No es tropical ahí. Aquí es súper caliente. Siempre. Describe your country. Y otra cosa, en El Salvador, it rains 6 months and we have dry season for 6 months. Here in Panama, it rains almost all the year, even during dry season. O sea, llueve incluso en la época que no debería de llover, ¿verdad? Entonces,
y la época, la temporada de lluvias, en lugar de ser 6 meses, son 9 meses. Y de todos modos, los otros 3 meses, de todos modos llueve, aunque sea de vez en cuando. Por eso es que tienen tanta agua aquí. Aquí hay un montón de ríos. Bien. Entonces el knowledge check de aquí es ver las imágenes y corregir las preguntas o las respuestas. Vaya. What are these? Their keys. Vaya, entonces, ¿qué son esos? Son las llaves, ¿verdad? Aquí tienen los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, number 2. What's this? Number 2. It's a CD player. ¿Ok? Con estas, cuando vean que son cuadritos los que les han puesto, tengan cuidado. Porque usted puede poner más de uno y se lo va a aceptar, pero va a estar equivocado, ¿verdad? Solo tiene que poner una. En este sí no hay problema, porque son circulitos. What are these? Their backpacks. Son estas. Their backpacks. What's this? Number 4. It's a watch. Number 5. What is this? It's a cell phone. And number 6, what are these? Their sunglasses. Bien, vamos a verificar. Veinticinco de 25. Estamos bien. Si todavía no lo han hecho, háganlo. Y ahí tienen las respuestas correctas. ¿Verdad? Recuerden que esto les queda si acaso algún día ustedes no alcanzan a hacer las cosas mientras estamos en la clase, siempre les queda el video subido a YouTube. Ustedes tienen su lista a la que pueden entrar. Hay un correo que les mandaron donde venía el enlace del WhatsApp y donde venía también la invitación de Zoom. Ahí mismo también viene lo que es el enlace para YouTube. ¿Verdad? Vamos con el siguiente. Ya son las 10. Pero vamos a ver qué sigue. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Esta es un poquito más largo de explicar, así que mejor lo vamos a dejar para mañana porque ya es la hora. ¿Verdad? Okay. ¿Alguna duda o consulta de lo que vimos hasta ahorita? ¿No? No, no, todo está bien. Oh, ok. Entonces, repasen un poquito lo que es el verbo to be de lo que ya vimos, porque sobre eso, acuérdense que les dije que las que estaban ahí como interrogativas eran también las mismas yes, no questions, ¿verdad? Entonces, para que después veamos lo que son las yes, no questions y las WH questions. Se me cuidan. Nos vemos mañana. Que Dios me los bendiga. See you later. Amén. See you later.
May I see you tomorrow? Take care. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Love you. Bye.